Estamos felices. Hoy es la primera vez en la historia nuestra que vamos a festejar el Día Nacional de la Equinoterapia. Es un día que fue elegido por todos los centros que pertenecemos a la Red Argentina, que somos alrededor de 240. Eh, postulamos varias fechas que nos parecían significativas para nosotros. Votamos, elegimos y este año nos toca por festejar por primera vez el 1 de agosto, que, que fue el día que en el año 2005 nos reunimos por primera vez de manera formal todos los centros de equinoterapia en el marco del primer Congreso argentino eh, de nuestra actividad en la Sociedad Rural Argentina. Así que bueno, acá estamos festejando eh, felices en conjunto con, con, con centros de todo el país, haciendo ruido, queriendo difundir y dar visibilidad a nuestra actividad que, que queremos que todo el mundo sepa que existe este método de terapia que ayuda tanto a mejorar la calidad de vida de las ah. personas que... Que más lo necesitan. Bueno, los beneficios son muchísimos, realmente se trabaja de, 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 de distintas áreas, por eso se trabaja con equipos interdisciplinarios, de profesionales de las distintas áreas de la salud, de la educación, del área ecuestre, y los beneficios son desde el área motora, la social, sensorial, emocional, la del lenguaje, se abarca todas esas áreas, por eso es que se trabaja con terapeutas en pista. Desde lo emocional eh, se trabaja mucho en lo que es el vínculo con el caballo, eh, se trabaja muchísimo en lo que es la autoestima, el autovalimiento de esto de trabajar alrededor de un caballo de 400 kilos que uno lo maneja y que, y que para, eso es extraordinario, la sensación de del manejarlo y que el caballo responda, de que sea una extensión de uno mismo, no pasa a ser las piernas del que no puede caminar, los ojos del que no puede ver. Eh, además, si lo sumamos a esto desde el punto de vista motor, es increíble eh, la cantidad de beneficios que tiene desde lo motor, porque cuando uno va montando a horcajadas a caballo, te hace mover los mismos músculos y articulaciones como si estuvieras caminando correctamente. Así que para una persona que tiene un trastorno motor o que no puede caminar, mm -hmm. realmente este, ese, ese estímulo llega, digamos, a nivel yeah. neurológico y de manera que. que que ayuda muchísimo a trabajar postura, tono muscular, equilibrio, con mucha alegría y mucha felicidad. La verdad que lo que tiene esta terapia además es que te permite disfrazar los objetivos terapéuticos, ¿no? Es totalmente diferente que trabajar en consultorio entre cuatro paredes. Estamos trabajando, miren el espacio donde estamos, esta es la pista nuestra de quinoterapia, exactamente. La fundación nuestra que es en el Salta Polo Club. Este, A quien salta. Entonces, uno trabaja eh, al aire libre, en contacto con la naturaleza, con animales, con, con, es otra historia totalmente eh, trabajar en este marco que trabajar en consultorio. Entonces, te permite esto, como decimos nosotros, de disfrazar los objetivos terapéuticos. ¿no? Eh, el paciente, no, hay veces que ni siquiera se da cuenta que el terapeuta le está dando una pauta para trabajar algún objetivo terapéutico, sino que, qué sé yo, está cepillando su caballo y no se imagina que en realidad el kinesiólogo está queriendo que. Eh, está tratando de que eleve los miembros superiores que le cuesta que le cuesta mover, por ejemplo. Oh, yeah. Claro. Entonces te permite eso también. Puede ser cualquier caballo para equinoterapia. Eh, se lo selecciona por distintas características morfológicas correctas, porque sean caballos fuertes con movimientos armónicos, pero sobre todo, sobre todo la, la característica que no puede faltar nunca es la docilidad. Se lo elige mucho por su temperamento, ¿no? Este, y después si se les hace un entrenamiento para la actividad para que se acostumbren a trabajar con todo el tipo de equipamiento que usamos nosotros, que sé yo, sillas de ruedas, este, rampas, material lúdico, andadores y demás. Y bueno, se les hace este entrenamiento antes de, de, de que entren a la pista de quimioterapia. Claro. Bueno, ¿cuántas personas asisten ustedes allí, en este lugar en Salta? Bueno, en nuestra fundación tenemos eh, 100 pacientes en la actualidad. Bien. 100 pacientes de diferentes edades, diferentes diagnósticos, y el equipo nuestro está compuesto por 40 profesionales de las distintas áreas y alrededor de 40 voluntarios también que nos dan una mano como auxiliares de pista. Tenemos identificados a, a, este, a través de la red argentina de quinoterapia 240 centros. En uh -huh. todas las provincias hay centros de quinoterapia. Y estamos trabajando de manera agrupada, unida, tratando uh -huh. de, de siempre de intercambiar experiencias, de, de aunar criterios.